estamos en la tumba de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, debajo de la Catedral de San Salvador. Como ustedes saben, Óscar Arnulfo Romero fue arzobispo en El Salvador y fue una persona que se comprometió por la liberación de su pueblo a tal grado que fue asesinado. Después, o mejor dicho, durante una homilía, es interesante observar que la figura de Monseñor Romero es una figura que yo puedo decir que es unificadora, no solamente para los católicos, sino para la mayoría de todo el pueblo salvadoreño. Creo que esto es una muestra de que el ecumenismo puede estar bien comprendido. Desafortunadamente, muchas personas evangélicas piensan que el ecumenismo no es algo adecuado por el miedo a ser absorbidos por el catolicismo romano, pero creo que hay un tipo de ecumenismo que ciertamente así es, pero no todos los ecumenismos promueven ello. Estamos mirando una serie de pinturas . Hace años había venido a este recinto, pero apenas estaban haciendo algunos terminados y finalmente pues así es como ha quedado. Es un lugar sumamente amplio. Y creo yo que es muy importante mantener un lugar así en memoria de Óscar Arnulfo Romero. Desafortunadamente hay lugares que no están suficientemente iluminados, pero aquí hay una pintura de Óscar Arnulfo Romero.
pastor Juan de Dios. Es el pastor Juan de Dios, presidente de la iglesia metodista aquí en El Salvador. Pastor Juan de Dios, algo interesante, no sé si podrías contestar una pregunta, pastor. ¿Cuál es la relevancia de Monseñor Romero para los salvadoreños? Bueno, básicamente es una de las figuras más relevantes del pueblo salvadoreño, porque bueno, tú sabes lo que fue el legado que él dejó a la humanidad a través del pueblo salvadoreño, del pueblo salvadoreño mismo. Ofrendar su vida sabiendo que estaba en condiciones críticas en las que sabía que podían asesinarlo, él decidió correr el riesgo. Él dijo algo que si se lo mataban, resucitaría en el pueblo salvadoreño, y creemos, no solamente como pueblo, pero también entre la diferenciación que hay entre protestantes, entre evangélicos y católicos, que Monseñor Romero es la figura que une a todo el pueblo cada vez que se celebra su vida. Lo que fue su vida, eso une al pueblo. Tal es el caso que nuestro presidente actual decidió que su gobierno iba a ser basado e inspirado en su vida. Y el día de la toma de su posesión, esta fue la primera visita que hizo, antes que ir a casa presidencial o cualquier otro lugar, venir a ese lugar donde resta el cuerpo. Muchas gracias, Pastor Juan de Dios. El Pastor Juan de Dios es el presidente de la Iglesia Metodista aquí en El Salvador.